Ya estoy aquí preparada para comenzar. No he elegido un solar demasiado grande porque no creo que la casa vaya a ser enorme. Y bueno, en la pantalla os iré poniendo más o menos cuántos minutos me van quedando. Así que bueno, vamos a comenzar directamente. Ya. A ver. No va a ser muy grande. Voy a hacerla, pues no sé, sobre 11 por 11. Una cosilla así. Y luego, pues una entrada. Bueno, espera, vamos a poner las paredes. Este reto ya lo hice en los Sims 4 y me salió un fail total porque no la terminé ni queriendo, así que espero que esta vez me salga mejor, ¿vale? A ver, vamos a poner unos cimientos aquí a la entrada, toda la tira, porque aquí no hay límite de dinero y aquí una salida, pues, por ejemplo, ¿vale? Está muy adelante, me da igual, eso no nos importa. Mientras me dé para poner las escaleras, nos vale. Unas escaleras, pues como que... Me parece que estoy en Isla Paradiso. Uy, quítamelas. No me gustan nada las... Que me ponga las barandillas. Ahí, precioso. Vale, vámonos para adentro. Vale, a ver, ¿cómo organizo yo esto? Pues serían una cosa así, ¿no? Más o menos. Aquí tendríamos la cocina. Vale. Hasta ahí la cocina. Hay un comedor. Aquí voy a poner una escalera. Sí, la voy a hacer de dos plantas. Me voy a arriesgar a hacerla de dos plantas. Una cosilla... Espera, que están puestos los tejados, ¿verdad? Que sí, no quiero tejados. Quítame los tejados, gracias. A ver, aquí... Una cosita por ahí para que no quede muy cerca de la entrada. Vale, te cerraría. Espera, ¿qué estoy haciendo? ¿No es la pared? Ah, no se puede. Vale, estoy en los Sims 3. Sí, me equivoco mucho con las herramientas de construcción, con los Sims 3, 4 y aquí. Y 2. Es muy complicado, de verdad, es muy complicado. Vale, arriba. Vamos arriba rápidamente, se sube por aquí, o sea que esto así. Voy a hacer una habitación, un baño y si puedo una terracilla, ahí, esto por aquí, esto lo cerramos. Aquí voy a dejar para poner una especie de terracita, yo creo que me da para hacer una habitación súper enorme, ¿eh? Sí, así, precioso, o sea, una estructura preciosa. El tejado así como va, ¿vale? No me pienso complicar la vida con el tejado. Porque puedo tardar la vida entera. No, así no. He dicho que no me voy a complicar y ya me estoy complicando. Pero vale. Ah, sí, precioso. Esto aquí. Bájame este un poco. Precioso. Está precioso. Es que con los tejados yo tardo mucho. Ah, sí, mirad qué bonito el tejado. Este tejado está mal. No me debería yo complicar con los tejados, ¿verdad que no? Este quítamelo rápido y ponme otro. No, otro, pero así no lo quiero. Ahora no se quiere quedar. Bueno, pues lo hago hasta ahí, me da igual. Y este lo hago hasta ahí, es que me da exactamente lo mismo, vamos. Bájame este. Y ese bájamelo más. Y ya está. ¿Queda raro? Sí, queda raro, pero el tejado no nos importa. Lo que nos importa es que dentro tiene que tener una serie de cosas bastante importantes... que es lo fundamental. Para empezar, no tiene paredes, no tiene pintura de pared ni nada. Vamos a ver. Voy a ir a lo rápido y voy a poner en blanco. No, ese no hace falta. Y le voy a cambiar estilo. Rapidísimamente. Venga, una madera. Una madera como así. Preciosa. Está preciosa. Por fuera sí que no me voy a complicar nada. Y voy a poner roca y piedra. ¿Tú cómo quedarías? Bueno, pues quedarías más o menos. ¿Esto qué es? Pues tal que así te vas a quedar, ¿sabes? Te vas a quedar así. Y vamos a poner una piedra. Una piedra, pues no sé qué piedra esta. Esa es muy oscura. Esta blanquita. Es más fea que pa' qué, pero nos da igual. Nos da lo mismo. A ver, dentro, la cocina. La cocina le vamos a poner una baldosa blanca, negra, blanca.
ya que estamos en Isla Paradiso, y de en la pared le vamos a poner rápidamente baldosa, ¿vale? Está perfecta. Aquí en el sur una madera. Pues no, hay una que me gusta bastante, sin falta de tener que editarla. No, no eres tú. No sé cuál es ahora. Esta. Bueno, igual está un poquillo oscuro, pero da lo mismo. Baja esta de aquí, me la pones aquí también. Ese es el baño. En la habitación, vamos a poner, a ver esto cómo es. Pues mira, te queda bastante bien. Vamos a poner una media pared aquí. No, así. Venga. Ay, tengo que cambiar el estilo. En blanquito, una cosa blanquita. Ea, perfecto. A ver, seleccionamelo. Ahí, ven para acá, por aquí, para aquí, por aquí y atrás. Y ya llevo la mitad. Pero bueno, ya está la estructura, ¿vale? Más o menos está la estructura. Si es que sé yo que no me va a dar tiempo, es que lo sé. Es que es imposible que te dé tiempo, es imposible. A ver. Venga, eso por ahí. Y está. Rápidamente, puerta. Una grandota, esta, de tres. Mira, níquela. Perfecto, ventanas, unas grandes que hay al final. Unas grandes. ¿Estas son estas? No sé si son estas. Sí, mira, quedan muy bonitas. A ver, vamos a ponerte ahí. Ahí no, que es el baño. Aquí vamos a poner mucha ventana, que es la habitación. Y abajo tenemos el comedor, sería ahí. Hay una puerta para salir. Y aquí la cocina. Vale, ya está. Otra como esta para arriba. Arriba. Ahí. Y luego para salir aquí afuera, pues esa de cristal, porque queda muy bonita y no tengo tiempo para más. Vale. Bien, vamos a poner luces porque no veo. Rápidamente, luces de techo. Las primeras que encuentre, ¿vale? Estas son de techo. Pues tú, que alumbráis mucho. Eso, ala, así. Sí, está precioso iluminado, ¿verdad? Súper. Ahí no he puesto suelo. Vale, vamos a coger esta y la vamos a poner ahí. Esta, aquí y aquí y aquí. Y vamos a coger esa porque es más rápido. Y poner ahí. Y de pared, pues aquí. Tú. Precioso, me encanta. Vale, rápidamente. Vamos a poner una cocina lo más rápido que pueda porque no me da tiempo a nada. Rápidamente. Superficies. A ver, por ejemplo. Estas son bonitas. Sí, son preciosas. Me encantan. Vamos a ponerte ahí. Ahora vamos a ir rápidamente a aquí. Vamos a poner esta. Queda preciosa. Sí, está todo muy combinado, ¿verdad? Esa queda muy bien. Sí, vamos a poner, esperar, esto. Esto es muy importante en la vida. Ponte, pues suelo ponerlo detrás de la nevera, pero bueno, ahora no tengo tiempo tampoco de colocarte, ¿vale? Te pones ahí y esto, muy importante. Luces de estas raras, aquí tengo yo esto y lo pongo ahí y queda precioso. Vale, muy bien, y mira, oye, pues, ¿por qué no? Vamos a poner una plantita para que no parezca esto, ¿sabéis? Horroroso. Ya está, precioso, aquí no hay puertas. ¿Cómo vamos a entrar en la cocina si nos posteriori una puerta? Vete tú a saber. Pues se puede poner una de estas en aquí, en... Ay, uy, está roja, ¿no? ¿Por qué tiene que ser roja? Negra, blanca, negra. Vale. ¿Esa la has puesto? Sí. Puertas. Es que no he puesto ni una puerta. Estas son preciosas. Arriba. Para el dormitorio. Para el baño. Y no hay más que poner. Baño. Importante. El baño. Venga, mujer. Baño. Pues mira, vamos a poner esa. Porque es muy bonita. Preciosa de toda la vida. Y ahora vamos a poner una ducha tal que esta, que es marrón, ¿vale? Para combinar un poco, para que no parezca todo horroroso. Y venga, que no llego. Tienes que poner aunque sea la cama. Esta es preciosa, mira qué camita más mona. Y el estampado, ay, ese estampado es precioso. Sobre negro, esta es negra. Bueno, negra, marrón, quien dice negra dice marrón. Una lamparilla, aunque sea una lamparilla de mesa, por favor, te lo pido. Esa es horrorosa, eso no me gusta, o sea, esta,
Preciosa, preciosa. Sí. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está porque estoy acabando. No me ha dado tiempo a nada. No sé, un cuadrillo o algo, pero qué va, no me da tiempo a ponerte nada más. Yo creo que está bastante bien. Tienes puerta para salir, tienes puerta para entrar, tienes luces, tienes las habitaciones, tienes tejado. Tienes tejado. Vale, está preciosa, perfecta y divina. Ponte eso ahí, anda. Ya está. 10 minutos. 10 minutos. Vale. Vale, me he quedado este aquí por poner y no he pintado los cimientos. Esto está ahí, ahí, ahí. Pero bueno, los tejados tampoco nadie se fija, ¿verdad? Que no, nadie se fija en los tejados. Vale, en esta casa podríamos entrar a vivir perfectamente. Podemos comer, podemos dormir y podemos ir al baño. ¿Qué más necesitamos? A ver, no necesitamos nada más. Ni una tele, ni un nada. Está bien, ¿vale? Sería como una casa para mudarse. Creo que me ha salido mejor esta vez que los Sims 4, o al menos que yo lo recuerdo. O sea, la forma es que es fea, a lo más no poder, ¿vale? Es que es feísima. O sea, mirad el tejado que le he plantado. Es muy fea, muy fea. Pero bueno, he hecho el reto, porque bueno, he conseguido poner las tres cosas indispensables y la he pintado entera, que yo tardo muchísimo, que no combinan demasiado bien, pero bueno. Lo he conseguido, ¿vale? Aquí me han faltado poner las escaleras, me doy cuenta ahora, pero bueno, yo creo que más o menos aquí alguna ventana no vendría mal, pero bueno, creo que más o menos, más o menos, he pasado el reto. Yo estoy contenta con lo que he hecho, yo al menos estoy contenta. Y bueno, espero que os haya gustado este reto y ahora seguid disfrutando de este maratón de los 16 años Sims. Hasta pronto.